¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a No Solo Bayern. En primer lugar, una disculpa, porque ha pasado más de un mes sin contenido en el canal. Ha pasado un poco de todo, no queremos entrar demasiado en eso, pero bueno. Creo que es una buena señal que tanto un servidor como Daniel Cadena, que me vuelve a acompañar, bueno, estamos cada día más ocupados y nos ha costado encontrarnos, esa es la realidad. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. No estábamos muertos, estábamos de parranda, Nahuel, y sí, No Solo Bayern sigue, a pesar de que, como bien dice Nahuel, hemos estado complicados de tiempo, pero bueno, un poco complicado. Más difícil, mejor dicho, era no hacer el espacio una vez a la semana para hablar pestes de esta liga que tanto vamos. Bueno, creo que nunca había deseado feliz año un 11 de febrero. Es decir, que estamos feliz año, exacto. Feliz año a todos. Espero que disfruten su verano, porque ya estamos en verano. No hay otra, pero sí, aquí estamos para hablar un poquito, bueno, el coletazo que nos dejó el invierno, un poco lo que hemos arrancado la segunda vuelta de la Bundesliga y pues muchos cambios y muchas propuestas que se han venido discutiendo en torno a todo, incluso el formato de la liga, ¿no, Manuel? Sí. El objetivo de este programa es intentar abordar todo lo que no hemos podido tocar este último mes y medio de la forma más rápida posible. No todo, pero sí lo que tenga más relevancia a día de hoy. Me gusta que abras el menor, bueno, ha dejado caer la nueva CEO, la nueva presidenta ejecutiva de la Bundesliga. No tengo el nombre ahora aquí delante, pero bueno. Tampoco me lo sé, así que... La conoceremos con el paso del tiempo. sobre todo si llega con ideas como esta. Le preguntaron, ¿se plantean cambiar el formato de la competición y hacer un formato con playoffs? Parecido, por ejemplo, a los que tenemos en la Liga MX, en México. Colombia también tiene el hexagonal. Colombia, bueno, Uruguay tiene apertura y clausura, pero no es exactamente eso. Pero bueno, un modelo de playoffs, lo conocemos en Europa, lo tiene también Bélgica, por ejemplo. En fin, quien lo tiene no le gusta y quien no lo tiene le ve cierto encanto. Y bueno, ella dejó la puerta abierta a que si hay formatos que les interesan, ¿por qué no? A mí me llama la atención que el que más a favor está es el que se llama más perjudicado, que es el Bayern. Que Oliver Kahn dijo, bueno, por nosotros, adelante. También seguramente tenga que ver con la pérdida de interés que tiene la liga. Exactamente. Francamente, si tenemos unos playoffs con unas semifinales y una final, sí o sí se van a jugar el partido hasta el último, o sea, se van a jugar el torneo hasta el último partido, algo que difícilmente vaya a pasar en el futuro cercano, ¿no? Sí, no, un poco eso, ¿no? A mí lo que me aburrió un poco este detalle es que, claro, obviamente en el deporte, en el fútbol particularmente, está ese temor de americanizar demasiado el fútbol, sí. Añadiéndole cosas muy, muy gringas. Sobre todo en Alemania, es que hay reacciones, sí, de presidentes, claro. Arcaicas. Sí, es que tú juras que está hablando del presidente de una peña, no un presidente de un club. Claro, que te, dicen como, te dicen algo así como, no, porque eso sería... alejar el deporte de los aficionados. No. ¿Cómo lo estás alejando? Al claro. revés, estás corrigiendo el problema más grande que tiene la liga, que es que la liga se ha vuelto aburrida. Y es, sí. Yo creo que algo que, o sea, sin mucho tapujo, yo creo que el mismo Oliver Kahn entiende, o sea, lo decías tú ahorita, él está claro que la única forma de que este título de la Bundesliga siga valiendo verga es que, pues, alguien se lo compite y se lo ronque al Bayern. El tema es que estás ganando 9 títulos seguidos, lo estás ganando todo al menos 3 fechas antes de que se acabe el torneo. Claro. Juegas con rival directo, lo haces mierda cada rato. Los otros implotan solo, no hay quien siquiera tocarlo porque la casa se cae sola. Claro. Y de hecho, ¿qué vas a hacer? El formato de playoff, lo que se ha deslizado es que podría ser un playoff entre los 4 primeros, entre los equipos que van a Champions. Y claro, había gente que decía, bueno, es que el Bayern que va primero le saca 19 puntos al Friburgo, que es el quinto, ¿no? ¿Qué interés va a tener ver un partido del Bayern? La respuesta sería el mismo que hasta ahora, o sea, el mismo. Va a ganar seguro, hermano. Y sí, no, y también está siempre la digamos, el tema de los playoffs, que es lo que más me interesa, es que le añade un poco ese sazón de copa que tiene la copa alemana a la liga también, ¿no? Que tú haces un Final Four, se están peleando los clasificados a la Champions, obviamente. Eso está más o menos definido. Pero pasan dos cosas. Primero, quienes estén entre el quinto y el noveno, que no siempre es una garantía en Alemania, van a querer pelear por ser cuarto. ¿Me entiendes? Que claro. Pasa mucho que Alemania eso. O sea, hay como 4 o 5 equipos que están como en piloto automático, con tal de no descender, con tal de jugar un partido decente, de no hacer el ridículo. Viven felices, cobran su cheque y todo el mundo para casa en el verano. Esto le da un poco de incentivo. Y por el otro lado, coño, que si el Friburgo le gana al Bayern de Múnich el primer seed contra el cuarto seed, pues, arrechísimo, ¿no? O sea, brutal que eso pueda ser una posibilidad y que no haga falta 34 jornadas para poder definir que el Bayern no quede 20 puntos por delante del cuarto, sino que en un abrir y cerrar de ojos, el campeón defensor puede perder por un mal partido y punto. Exacto. Yo le veo demasiada ventaja a un sistema que te permite eliminar al campeón a pesar de que el campeón haya hecho mérito de seguir primero. Dicho así, suena muy injusto, pero
yo creo que un pero momento desesperado. Si el Bayern es quien le da para adelante, los demás. Exacto, el que más debería estar chillando está diciendo que le parece increíble la idea. Claro. ¿Por qué vamos a quedarnos nosotros? Exacto. ¿Entiendes? Pero bueno, una más de un campeonato que en las direcciones, en los cuerpos directivos de cada club, se está quedando un poco arcaico. La realidad hay que dar una vuelta de tuerca. Sin perder cosas buenas, el 50+1, la proximidad con el aficionado. Sí. Pero bueno, creo que se puede hacer. Hablando de proximidad no es lo que hay entre Bayern y Dortmund en la tabla. El Dortmund se llevó probablemente la mayor paliza de la temporada, ese 2-5 contra el Bayern Leverkusen el otro día, que afirma un poco el cambio de orden en la liga. Leverkusen que viene muy bien. El Dortmund que venía mal y para colmo dijo, bueno, no vamos a firmar a nadie en el mercado invernal. Algo que, bueno, difícilmente se puede entender. El Bayer Leverkusen, que sigue en muy buena forma, por repasarlo así todo un poco del tirón rápidamente, con un fichaje para mí estratégico brutal, como es el de Serdar Azmoun, que llega por... Bueno, iba a llegar libre en verano, pero al final pagaron una pequeña compensación al Zenit para que llegue ya mismo, que es un delantero tremendo. Sí. Veremos si sale Alario, que lo pidieron cedido a varios clubes de Bundesliga el último día de mercado, o si sale Patrick Schick, o incluso los dos, pero Azmoun es un gran futbolista, gran futbolista para esa misión. Y bueno, por lo general venimos de un mercado de fichajes en Alemania con mucho protagonismo de los jugadores estadounidenses, en especial, yo diría, de Ricardo Pepi, que sí, con la nueva propiedad que hay, o no nueva propiedad, pero sí la nueva inversión en Augsburgo, se ha hecho de largo el fichaje récord de la historia del club. Creo que son 20 millones de no, 18 millones de dólares, que se traduce en 16,3 de euros procedente de Dallas. Dallas, muy activo, por cierto, Dallas. No es el podcast este de la MLS, pero se ha movido mucho Dallas en este mercado invernal. No, totalmente. No, y tiene tiempo así ya. O sea, fíjate, Dallas hace que 3-4 años firmó un convenio con el Bayern como para eso, como educar su plantel técnico a efectos de inferiores, etc. Y desde ese día en adelante no han hecho más que producir pues ventas de una forma u otra. Pepi es el más reciente. Che también, que sale de esa cantera. Uno de los muchachos del Hoffenheim que ha ido también. Justin Che. Hay otro jugador que vino también a la Bundesliga. Creo que uno de los Richards viene también del Dallas. Punto, o sea, palabra a palabra menos, se ha convertido en una de esas canteritas. Podrían ser prácticamente los mismos jugadores, los dos Richards. Sí, básicamente. Nos ahorrarían bastantes problemas. En el Gladbach se ha venido todo abajo. A la mierda el Gladbach, ¿no? A la mierda. Sí, sí. No lo quería decir así, pero sí. Sacaron a Zakaria en invierno porque no iba a renovar. Matías Ginter también se negó a renovar, pero no lo pudieron vender porque el director deportivo renunció en pleno mes de enero por un problema de burnout muy claro. Max Eberl, uno de los directores deportivos más reputados de toda Alemania. Solo lo ponía en Twitter, una suerte de Monchi alemán. Tal cual. Exjugador del club, con ese peso, y bueno, que solo ha trabajado en el Gladbach, tanto como técnico de la cantera, como desde hace, me parece que son 14 años, como director deportivo, que es una auténtica barbaridad, y que bueno, que ha sido un directivo que le ha devuelto al Gladbach gran parte de la grandeza perdida, ¿no? Y con varias participaciones en Champions. Obviamente no es el equipo de los años 80, pero claro, ha sido lo más cerca que ha estado desde entonces, ¿no? Entonces, bueno. Sí, también mereció eso por Eber, ¿no? O sea, la decisión, o sea, me puedo imaginar en su posición lo difícil que fue decidir abandonarlo, el único lugar donde has estado trabajando tu vida desde que tienes 20 años, ¿no? Por un lado, y por el otro eso, o sea, tener que priorizar o... Dicho de otra forma, una persona tan del fútbol como puede ser un director deportivo, que admitidamente yo creo que son, junto con los técnicos, los más neuróticos dentro de una organización de fútbol, que, bueno, se rompa en llanto para decir que no quiere saber más nada de su mundo. O sea, que él quiere ser Max y Max nada más. No el director deportivo de Gladbach, no un exfutbolista, nadie perteneciente a este mundo. Él quiere vivir su vida un rato. O sea, que a mí también me da un poco la sensación que bueno, que parte de todo esto es consecuencia de lo que ocurrió en el Gladbach, ¿no? Que se convirtió en un equipo sumamente dependiente en las ideas de él y nada más las de él. No solo el efecto de construir la plantilla, sino me imagino administrar un poco mejor el club porque sí, al final siempre se convirtió en una suerte de muletilla, ¿no? El pregúntale a Max en Gladbach cómo funcionaba eso tras puertas y pues sí, ¿no? La verdad que pues acá obviamente le deseamos todo lo mejor y que ojalá vuelva pronto al ruedo y que, pero es, o sea, muy bien por él que haya puesto por delante la salud mental y que bueno, qué lástima haya tenido que llegar a este punto como para que él pues rompiera con una
pues con una dinámica que poco a poco se va a ver más tóxica, como empieza la temporada con el amigo Adolfo, que tanto ama este Hooter, ojo, Hooter, este, que tanto ama a Nahuel. No, yo aclaro, ¿no? Sí. Mejor. Sí, así de mal le está yendo al Gladbach, que bueno, todos los periodistas que siguen de cerca la actualidad del club hablan de muchos jugadores que va a haber que vender en verano, en caso de Marcus Thuram, Plea, Ginter, que se va a ir gratis. Cuidado sin Bolo, ¿eh? En Bolo, sí, Bensebaini, hay un montón de futbolistas a los que se meten en esta lista porque, bueno, parece bastante complicado que se meta en Europa, aunque cosas peores se han visto, ¿eh? Cosas más raras se han visto en la Bundesliga. El Wolfsburgo, que también sigue en esa dinámica nefasta, que no logró, en el grupo más fácil de la Champions, no logró ni siquiera clasificar para la Europa League. Vegors, que yo creo que es una buena venta, se marchó al Burnley con, bueno, después de ese dominó desatado por el Newcastle, el fichaje de Chris Wood. Así que, bueno, para mí, acierto, no sé si para ti, Dani. O sea, no venía siendo su mejor semestre de fútbol, eso es verdad. A mí lo que me preocupaba más de él era el tema extradeportivo, ¿no? O sea, había vuelto demasiado vocal con el tema. Sí, exacto. Ya como que con todo el tema anti-vaxxer y como se le trató en la prensa, el tipo como que, no sé, quemó el cable y simplemente decidió como volverse un tipo tóxico, ¿no? En ese sentido. Y se sentía el ambiente del club, el equipo no jugaba nada. Te fijas, los últimos partidos prácticamente él no toca el balón. Cuando lo toca, tiene que ir a buscar el balón. Nadie se lo ofrece como se lo ofrecían antes porque era la garantía de gol. Y bueno, yo creo que al final lo que consiguen por la salida de Weghorst es pues, nada, un buen fichaje en Vint, un jugador con mucho prospecto, un buen presente también que venía de Dinamarca, y pues yo creo que el plot twist más grande del mercado, ¿no, Nahuel? Sí, Max Kruse. Max Kruse llegando a Wolfsburgo. Que, nuestro vecino. Sí, nuestro vecino, exacto, nuestro vecino, bueno, de la ola. Seguirá siendo vecino porque vivir en Wolfsburgo la verdad es que debe ser bastante deprimente, ¿eh? Está 2 horas en auto. Él no rescindió ese alquiler, déjame decirte. Sí, eso seguro, sigue en pie. Seguro. Es un buen piso el que tiene Max Kruse en Berlín. Pero bueno, él lo justificó diciendo que él se fue con un mal sabor de boca de Wolfsburgo y que quiere arreglarlo. Que bueno, es uno de los 6 clubes con el que ha estado en Bundesliga y bueno, vuelve un poco para intentar salvar la temporada, aunque está... Es eso, el recambio del veterano Weghorst es un juvenil como Max Kruse. Tú sabes que es lo que más me jode a mí todo esto, ¿no? Que Wolfsburgo, a pesar de que está a 2 puntos del descenso, están a unos cagados 8 puntos de Europa. O sea, con 11 derrotas, ¿eh? 11 derrotas en 22 partidos. El nivel es terrible. Es que ese es el tema. Es todo es como una tabula rasa del Union hasta el huevón Bielefeld, que están invictos a 5 partidos ya. O sea, no sé. El Colonia, que fue uno de los peores equipos que yo he visto en Bundesliga el año pasado, se salvó en el playoff y ahora está sexto, tranquilamente. El Friburgo, que no tiene un duro para caer muerto, quinto. Union Berlín, que tiene que 2 años de primera división, lo más que ha gastado un fichaje no llega a 10 millones y pues ahí están. El Leipzig, que hasta hace 2 ratos tuvo un entrenador que se consideró a sí mismo incapaz de revertir la situación del equipo, está a 7 puntos del Bayer Leverkusen, que es tercero. Jefe, soy un incapaz. Claro, qué sí, conversación sí. Para tener. Pero sí, no es eso. O sea, está todo muy nivelado y pues un poco... Pero nivelado por lo bajo. Nivelado por sí, bajo. Exacto. No, nivelando para bien. Aunque hay que decir que Leipzig... ha dado un paso adelante y es un respetable equipo de fútbol ahora con la Tedesco Neta. Estás activo con la Tedesco Neta, ¿no? Sí, me gusta. No te culpo. Es un buen producto, la verdad. No, y de hecho los propios jugadores dicen, bueno, es que ahora jugamos a algo lo que conocíamos, ¿no? En la factoría Red Bull. Que de hecho hay una historia muy buena de Tedesco. Domenico Tedesco y Julian Nagelsmann forman parte de la misma promoción de técnicos en la escuela la escuela de entrenadores de Alemania. Uh-huh. Y Tedesco sacó mejor nota que Nagelsmann. Tedesco es el nerd entonces de la promoción. Sí. Entonces, de hecho coinciden los dos en Hoffenheim. De hecho, uno entrenaba al juvenil y otro al cadete. Uno al sub-17 y otro al sub-15. Uh-huh. Y fueron subiendo los dos. Y ahora los dos son probablemente los dos mejores técnicos de la liga, ¿no? O dos de los mejores, ¿no? En el top 5 entran seguro. Sí, y, o por lo menos los dos mejores alemanes en ese sentido. Sí, bueno, Tedesco sí es alemán, ¿no? Al final, ¿no? Él siempre tiene ascendencia. Sí. Tiene la doble nacionalidad y siempre me jodo de eso con él. Sí, pues Tedesco significa italiano en alemán, ¿no? Significa alemán e italiano. Alemán e italiano. Ah, exacto. Claro, al revés, alemán e italiano. Exacto. Sí. Correcto. Sí. Bueno, es que la dislexia, ¿no? Que hace su aparición en este podcast. Por favor, que entre la señora dislexia. Pero bueno, Leipzig que tiene mejor pinta. En el Friburgo, lo más destacable que ha pasado es que el club le ha ganado el juicio a los vecinos.
Recordemos que los vecinos, esta historia es muy buena. Los vecinos pusieron una demanda contra el Friburgo porque decían que la construcción del estadio nuevo iba a suponer un aumento en los niveles de decibelios, de contaminación acústica del barrio, ¿no? De la zona. Claro, hay un pequeño asterisco en toda esta historia, que es que el estadio está al lado también del aeropuerto. ¿Hay algo más ruidoso que la turbina de un avión? Aparentemente la hinchada del Friburgo, cabrón, ¿por qué no? Sí. Pero bueno, al final, bueno, la justicia ha puesto un poquito de coherencia en todo esto y el Friburgo ha ganado el juicio. Entonces, se va a poder hacer ruido libremente. En cuanto lo dejen entrar a los estadios, que de momento no es muy en masa el tema. Hermano, pero yo solo tengo que decir una vaina. ¿Cuántas ganas de joder hay que tener para reclamar que tú, vecino de un estadio, de un aeropuerto, te vas a quejar que te monte un estadio al lado? Claro, claro. Y aparte, que siempre los clubes de fútbol son los mimados, ¿no? De alguna manera en cada... ¿Cómo lo diré? En cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, el Valencia, en Valencia, tiene media grada construida sobre un suelo que es vecinal. Y el Valencia dijo, bueno, nosotros construyamos que no nos van a hacer nada, ¿no? Y es que es así, o sea, al final... ¿Pero qué tanto puedes hacer? O sea, al final del día tienes que meterle esta en alguna parte. Son un producto importante de la ciudad, o un valor importante de la ciudad, no solo por lo que representan efectos de afuera, sino que, pues, tú también eres parte, digamos... O sea, ¿cuántas personas son socios de los clubes aquí en Alemania, por lo menos? Estoy convencido que una buena porción de toda la ciudad de Friburgo está afiliada al club. Entonces, tú ponerte en contra de eso también, porque es una institución bastante importante, lo local, es necedad, ¿no? Es ganas de pelear, pienso yo. Tal cual, tal cual. Aparte, sobre todo cuando tu equipo es el Friburgo, es que tu técnico es Christian Streich, que es un equipo que da gusto verlo. Exacto, o sea, tú me dijeras que esto es un equipo antipático. Si fuera el Hertha. Ah, bueno, no, si fuera el Hertha, obviamente ganarle los terrenos, pero si jugando en el Coliseo, en el puto Olímpico, donde cabe tanta gente que se ve chico. Pero es eso, o sea, es un equipo simpático. O sea, es como meterse con el calladito del salón, ¿sabes? ¿Para qué? Déjalo quieto, está ahí. Exacto. Cuarto en la tabla, quinto en la tabla, ¿no coño está puesto ahorita? Pero ahí van. Luego, en más noticias de hecho, estaba mirando la parte baja. El Stuttgart ha decidido que es un buen año para volver a bajar. Sí. ha tenido muchas lesiones, pero bueno, Matarazzo... Sí, no sabía remontar, pensé yo. A ver, yo lo defendí mucho al comienzo, pero después de 21 partidos, haber ganado solo 4, que ya te han vuelto un par de jugadores, que sigo jugando igual a una mierda, coño, yo creo que es hora de tener una conversación con Matarazzo. Bueno, hay que decir que el Hertha se ha ventilado a otro director deportivo, que Arne Friedrich ya no está en el club. Ay, marico, qué club tan raro, tan putamente raro. Entonces, es que, a ver, el Hertha, ¿cuántos, ya sé que 4 o 5 directivos de distintos tipos han salido en el último año, ¿no? O sea, desde que Pret se va, se ha ido un CEO, se fue otro director deportivo. Llegó otro director deportivo, El director deportivo se metió a entrenador de nuevo. Exacto. La figura de Pal Dardai, al que le mandamos un abrazo. El hombre de la mano, qué gran tipo. Pero es eso, o sea, es raro. No sé, yo creo que simplemente están jugando a jugar, porque es que no tienen... Jugando a jugar. No tienen coherencia ni plan. No, el que no tiene coherencia en el plan, claro, antes hablábamos de Ricardo Pepi, y justo me acaba de venir a la mente la anécdota, que Pepi fue tendencia en Twitter en Alemania durante unos cuantos días por declarar que el objetivo del Augsburgo es meterse en Champions. No sé si fue, dijo, meterse en Champions o ganar la Champions. No, meterse en Champions, dijo meterse en Champions. Espero, porque que por sí ya es guapo, o sea. me parece tremendo, pero bueno. Sí. Hay que decir que, bueno, así a nivel de últimas horas, ha habido, bueno, en general en Alemania un conflicto muy grande entre los gobiernos regionales y, bueno, las autoridades sanitarias de esos gobiernos regionales y los clubes. Los clubes se quejan de que están siendo demasiado restrictivos y que no les deja meter gente en los estadios. Así, a nivel de última hora, en la Baja Sajonia, donde, bueno, yo te diría que el equipo más grande que tenemos ahí es el Hannover. Ha habido varios equipos también de tercera división que han protestado porque el límite son 500 personas, algo que absurdo, totalmente absurdo, totalmente superado en el resto de Europa. Han ganado el juicio los equipos de alemanes contra el gobierno para que les dejen tener más, bueno, más capacidad en los estadios. Diría que ahí está en cuanto a actualidad de los clubes. Después hay un tema que es el tema...
no solo Bayern por excelencia y que le vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Cómo es un acuerdo histórico por primera vez en la historia del fútbol alemán? Bueno, no sé si por primera vez en la historia del fútbol alemán, pero por primera vez en el fútbol moderno alemán, ajá, un club le ha fichado al Bayern a un jugador titular indiscutible. Niklas Süle va a jugar, ¿sí?, en el Dortmund a partir del próximo verano. Coño, Süle. Claro, había gente defendiendo que el Bayern ya no es el equipo que le ficha a todo el mundo. No. ¿Qué va? Me gustaría recuperar todos esos tweets cuando el Bayern finalmente ficha a Haaland. Verga, sí. O cuando ficha a Wirtz o a quien le dé la gana el Bayern. Sí, no sé. A ver, lo de Süle, lo que más me dio risa fue que la gente, o sea, lo apecho que se lo tomó demasiada gente. Lo del Dortmund, cuando le dijiste que fichaste un jugador que, pues, o sea, yo lo llamé descarte, por el simple y llano hecho, no por ser malo, porque a mí me parece un mal defensa, simplemente que, o sea, él no quiere renovar, el club realmente no hizo mayor esfuerzo por intentar renovarte un poco mejor, o sea, no fue la misma saga que con Kingsley Coman, por ejemplo, que te diste cuenta que el club en verdad quería que él se quedara en el equipo. Süle, yo creo que después del tema, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se filtró una conversación con su exagente y él básicamente dijo que se quería ir para la mierda. La contamos aquí, sí. Exactamente. Bueno, nada. Desde ese momento yo creo que el club perdió la fe en el tipo. También, claro, las lesiones, el COVID, él no ha hecho mayor esfuerzo, tampoco ha tenido, pienso yo, la mejor temporada, a pesar de que es de lo más decente que ha tenido la defensa del Bayern. Bueno, al lado de Upamecano es Beckenbauer reencarnado, ¿eh? Sí, bueno, yo al lado de Upamecano soy Beckenbauer reencarnado, cabrón. O sea, tampoco hace mucha falta. O sea, partiendo de la base, cualquiera de nosotros al lado de Upamecano somos un insignificante mosquito, ¿no? Sí, exacto, empezamos por allí. Sí, bueno, no, pero a ver, ¿qué otra competencia tenía Niklas Süle ahí? Upamecano, que se está adaptando. Nianzú, chao. ¿Qué me falta? ¿Qué me queda ahí como para hablar? Davis está roto. Pavard, que a ver si juega ahí. Lucas, quizás el único que le ronca. Y Pavard, bueno, que lo viene utilizando prácticamente de lateral desde que llega al club. O sea, de central juega. Él quiere jugar de central, siempre lo hemos dicho. Él quiere jugar de central, pero claro. Pero que se deje parvada. Lo complicado ahí es eso. O sea, que realmente tú no tienes como una vara con qué medir a Süle que tú puedes decir, no, el tipo es de verdad trascendental en la estructura defensiva del Bayern, que esto, que lo otro. Mira, es un jugador bueno. Y el Dortmund se está llevando un mal jugador, pienso yo. Pero, no sé, al final del día te estás reforzando con un tipo que el Bayern no quiso renovar seriamente. O sea, estás otra vez comprando lo que ellos no quieren tener. ¿Me entiendes? Es como, no sé, es muy Dortmund todo. Y eso es lo que me jode. ¿Por qué siempre terminamos en esa frase? Todo es muy Dortmund. Es como una filosofía de vida que me jode demasiado por lo que estoy viendo. Sí, sobre todo porque, bueno, que sale la información de que Manuel Acañi, que es el único central decente que tiene el Dortmund a día de hoy, parece que pidió demasiado dinero para renovar. Con lo cual, rechazó 9,5 millones anuales en el Dortmund. Hay que tener huevos, Termina contrato en el 23 y el Manchester United podría pagar 30 millones de euros por él. Si el Manchester United viene con 30 millones por Akanji, yo soy el Dortmund y le pongo un lazo. O sea, a mí me gusta Akanji, me parece que tiene nivel para el Dortmund, pero... Pero sí, 30 son 30, ¿no? Sí, y lo que te ahorras del sueldo, ¿no? Sí, también. Pero el tema es eso, que pues tienes que entonces salir al mercado, gastar esos 30, traerte un defensa a otro defensa, porque ¿qué dupla vas a poner? Hummels, Süle. Hummels, que cada día se está rompiendo más, tiene 33, ya no está como para ser titular indiscutible. ¿Qué más queda? Pogrančić, que está cedido, se va, y tampoco es que provoca verlo. Zagadou, es lo que te queda. Zagadou, bueno, jugaron... Otro más que suena, ¿no? Zagadou es que es muy malo. La gente no sé qué espera de Zagadou, porque, a ver, tiene condiciones y demás. A mí me recuerda, yo como seguidor del Valencia, me recuerda un poco a Diakabi. A mí me recuerda, es que no, Zagadou para mí es como el Jerry Mina francés. Sí. Es tal cual mismo concepto de jugador. Sí, alto, sí. Torpe, pero por algún motivo la gente le tiene estima. Sí, todos pensamos que en algún momento la Premier podría pagar 20 millones por él. Sí, vale, cagaba la risa y eso es lo raro del asunto, ¿no? Que... Nah, eso creo que la gente ya no es tan tonta. ya no quiero jugar, eso es lo que pasa. Aunque hay que decir que el Crystal Palace... igual los podría pagar porque, bueno, ha sido un poco el club meme del mercado de fichajes. Por el siguiente asunto relacionado con Alemania. Sí, qué ave tan buena. El Crystal Palace tenía como cedido a Mateta, ¿ok? El que era delantero del Mainz. Pagaron, solo por la cesión, pagaron 3,5 millones de euros. Y
ese acuerdo, tenía una obligación de compra de 14 millones y medio en caso de que Mateta juegue como titular el 50% de los partidos en los que esté disponible, o sea, que no esté lesionado y demás. Y que además juegue al menos 14 partidos. O sea, si está disponible solo en 13 partidos y lo juega todos, superaría el 50%, pero no jugaría al menos 14, ¿no? Eran las dos cláusulas. Cuestión que, a ver, el Crystal Palace no lo estaba usando mucho el chico. Al final solo había jugado, me parece que eran 5. 5 de 23, ¿era? Por allí es asunto, sí. 5 de 22, se va. Ok. ¿Qué pasa? Que se ve que el Crystal Palace le echó mal el contrato y dijo, o sea, y creían que eran solo 14 partidos los que tenían que jugar, cuando el 50% de los 38 eran 19. O sea, que tendrían que jugar prácticamente la realidad es que tendrían que haber jugado prácticamente todo para firmar. Exacto. Pero el Palace creía que eran mucho menos partidos y como está empezando a entrar en la rotación, dijeron, bueno, cortamos la sesión y pagamos ya, y pagamos 11 millones de euros. Y bueno, ahí está, el Palace comprando un jugador, creyendo que iba a ahorrar, pero no. No ahorraron. Eso es lo lindo del cuento, que los tipos creen que se salieron con la suya. Hasta sí, que sí. Leen en la prensa que, ¿no? Que en verdad sí, lo podían. El diario Bill pregunta el Mainz y dicen, uy, la verdad, nos cayeron 11 millones de euros que la verdad no esperábamos. Sí, esto no fue la oficina de impuestos, esto no fue Hacienda, ¿no? Que nos devolvió una plata del... Es como cuando también te hace un money beam o un bizum que no esperaba. Que no espera, exacto, sí, te sale la nada. Sí, exacto, pero ojalá te haya un amigo que me hiciera un money beam por 11 cagados millones, ¿no? Porque sería joya, la verdad. Pero que, marico, que está el puto Palace, weón. Ese es el tema, que te das cuenta que un poco de a ver, que es o sea, sorprendente que todavía hoy, 2022, el deporte está más profesionalizado que nunca en todas las profesiones que hacen vida dentro del deporte, ¿no? Aún así, tienes la posibilidad de que un club de fútbol profesional, donde hay abogados, gente, economistas probablemente, administradores, contadores, gente que maneja absolutamente todo el aparataje que tiene que ver con construir un contrato y ejecutar un contrato económicamente. ¿Cómo no te das cuenta de eso? O sea, ¿cómo tan a la bola vas por la vida que tú simplemente asumes que ya, bueno, me voy a comprar Mateta porque jugó 5 partidos? No sé, es como... Jugó un partido por cada millón que él vale. Él vale 5 millones, jugó un partido por cada puto millón. Sí, sí, me parece un poco desabrupto el asunto. Bueno, la Premier y sus cosas. Y sus historias de mercado. Bueno, nosotros aquí, por lo menos ya usan banca y no faxes, como hacen en Alemania todavía. Que correcto. Más de una transferencia se ha jodido con un fax, que es lo triste del caso. A ver, yo creo que como repaso, así grosso modo, está bastante bien. Estamos a favor de que al Bayern le fichen jugadores. A favor del playoff. Y a favor de prácticamente cualquier cosa que suba un poquito el nivel de la liga. Estamos a favor también de que el Dortmund ya vaya despertando un poquito, ¿eh? Sí, no vendría mal el asunto, ¿no? ¿En qué estamos en contra? Está muy optimista nuestra parte de este programa. No tenemos... Estamos a favor de la propuesta del Real Madrid de que Haaland se quede un año más en el Dortmund. Me parece increíble, me parece qué grande. No. Tú quédate, decidiendo por el Dortmund. El Dortmund tiene que cuatro meses tratando de convencer que el carajo se quede. Saca a Florentino aquí un sable. No. Erling, sí, mira, es que este verano queremos firmar a Mbappé y el muchacho es caro. Entonces, no podemos todo de golpe. ¿Qué te parece si...? Sigues en la ciudad industrial, por excelencia de Alemania, vestido amarillo. Ojo, pero va a ser interesante. ¿Qué te parece jugar la Europa League? Pero bueno, el estadio va a estar lleno pronto. Le van a poder meter 20.000 personas al ritmo que vamos contra esta mierda. ¿Qué bolas esa vaina como el... ¿Qué ladilla? O sea, estoy contento bien por el Dortmund y bien por la Bundesliga que Haaland se quede un poco más. Lo que sí me parece interesante es que esta temporada se empieza a ver un poco más que Haaland puede tener algunas lesiones crónicas ocurriendo. Ya se perdió que una decena de partidos, se ha perdido ya como 2 meses de acción en total. Cosas que no había pasado nunca antes con él. Va a ser interesante ver qué pasa esta temporada y media que le resta en su, por lo visto, pasantía en el Dortmund para de cara al Madrid, ¿no? O sea, ¿qué haría el Madrid si ven que el tipo se sigue rompiendo? ¿Qué va a hacer el Dortmund ahora que si se queda un año más no lo van a poder vender como tal? O sí, todavía tiene contrato hasta el 2024, 2023, ¿no?
Tiene hasta el 23, creo, sí, pero bueno. Exacto. Al final sí es que puede pactar con el tipo de pago o historias raras, pero bueno. Cosas de las que estamos en contra. Estoy bastante en contra de los Burgos. De hecho, me gustaría que los Burgos bajara con Ricardo Pepi. Me parecería una señal de lo que es la Bundesliga. Estoy en contra de que la Arminia y Bielefeld se queden en Bundesliga también. Que... Me está rompiendo, un poco eso. Sí. Es que lo peor es que están jugando bien. Ya se va a quedar el Bochum, tiene toda la pinta. Que no se quede el Bielefeld también. Nada, uno o el otro, no podemos tener a ambos. Aquí debe haber como una decisión que si tu ciudad tiene menos de 150.000 personas, puede haber solo una de esas en toda la Bundesliga. Deberían hacer una liga de franquicias. Seguro que los directivos de los clubes alemanes estarían encantadísimos, ¿no? Claro, lo amarían. Sí. ¿De qué más estamos en contra? Yo como en contra aquí que el Colonia esté en posiciones europeas. Sí, no... Totalmente en contra. En contra también. Alto técnico, buen tipo, Mantoni Modest, excelente historia, pero no pantalla arriba, no me cuadra. Estoy en contra de que Terzic vuelva a ser el entrenador del Borussia Dortmund. como todo apunta. Verga, no... Yo creo que esto es lo más. Desde que existe el podcast, yo creo que esta es la mayor cantidad de tiempo que hemos pasado sin hablar de Terzic. Y me refiero a la pausa invernal. Porque sí. No hicimos nada más. Yo estoy en contra de que el Wolfsburgo siga en primera división. No lo sé. Creo que estoy a favor. No, estoy en contra. Creo que estoy en contra de que sigan. Sí, no me gusta el Wolfsburgo. No me gusta. Tampoco. Vamos a ver el Dortmund que juega contra el Unión fuera, o sea, en Berlín este fin de semana. Cierto. Y que juega contra el Gladbach, ¿eh? Estaría muy bien que después que empate el Gladbach con el Dortmund y que echen a los dos, a Hunter y a Rose. Estoy a favor de eso. Sí, como él está siendo tan lamentable a nivel del fútbol, bueno, queremos sangre. Por lo menos que haya sangre y que no den contenido para el próximo No Solo Bayern, que... Bueno, no sabemos cuándo va a ser, pero intentaremos que sea lo antes posible y un poquito más monográfico a poder ser para no derivar tanto, ¿no? Bueno, pero bueno, parte del encanto, ¿qué podemos hacer? Donde sí que estamos siempre es en www.bundesliga.com, las 24 horas del día con la mejor información del fútbol alemán y con el resto de podcast de esta plataforma, de esta sección de podcast, valga la redundancia, del proyecto de Mi Bundesliga. Así que, Daniel, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Si no, sepan disculparlo, amigos. El 2022 llega cargado de proyectos. Y bueno, hablamos pronto. Un abrazo grande. Abrazo a todos. Chau.